entramos de lleno a la mesa de zona de juego. Y bueno, pues para hablar al respecto de lo que acontece con la situación del estadio La Martinica, que bueno, pues la semana pasada comenzó con esta... Pues con este proceso de demolición, realmente está al estar clausurado, pues este momento de derrumbe, bueno, es esta situación de la demolición, fue suspendida de parte del municipio. Sin embargo, bueno, pues sin duda alguna se representa un golpe pues a la historia del inmueble, también por supuesto a la historia del equipo de Unión de Curtidores, quien fungió bastantes años ahí como local. Y bueno, pues para hablar al respecto también de esta situación, para platicar sobre lo que ocurre con el estadio La Martinica, tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda de la comunidad deportiva de Dale León, que bueno, pues también ha sido uno de los que ha estado al pendiente de esta situación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Luis Omar, buena tarde a todos los amigos que nos escuchan y nos ven en Zona Franca. Pues sí, un ícono que se nos va de la ciudad de León, un gigante que todo mundo veíamos día con día, que ya sabíamos que no estaba en condiciones óptimas pues para ser ocupado, para realizar actividades deportivas o de espectáculos, que sabíamos que era un viejo por el que el tiempo terminó por pasar y que en algún momento Luis Omar pues iba a llegar su final con una demolición como la que justamente comenzamos a ver la semana pasada. Como bien reportabas tú muy puntualmente ese día, pues bueno, se llevó a cabo el desalojo de todo lo que estaba adentro de las oficinas justamente de lo que era anteriormente el Club La Martinica. Mucha gente que incluso Luis Omar, pues no sabíamos que anteriormente había ahí una cancha de frontón, un alberca, es decir, que el Estadio La Martinica no es solamente la cancha de fútbol, sino todo lo que engloba alrededor, y que como bien mencionas, pues bueno, por el momento se vio suspendida su demolición por temas ahí de permisos con la administración municipal, y repito, un ícono que se estaría yendo justamente del día a día de la ciudad de León, donde ha crecido el deporte profesional de nuestra ciudad, el fútbol profesional, pero también muchísimos deportistas amateur que pisaron ahí el césped del estadio de La Martinica, ¿no? Así es, pues cuántas historias nos escribieron ahí. Los primeros títulos del equipo León se consiguieron en esa cancha, por supuesto también los ascensos de Curtidores y bueno, diversas historias, por supuesto bastantes jugadores que pasaron por esa cancha, y que bueno, pues la historia ahora pues ya comienza con ese capítulo, ¿no? Precisamente ese día estuvo presente, fue de los el señor Antonio Galindo, quien bueno, pues es el presidente de la Asociación Unión de Curtidores, fundado en 1928, que bueno, como sabemos, continúa la historia del Club Unión de Curtidores, aquel que participó en los 70s y 80s en el máximo circuito del fútbol mexicano. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de platicar con él, con Luis Lugo, también por supuesto uno de los arqueros que también formó parte de la historia. Vamos a escuchar esta pieza que tenemos preparada, Luis, también para que bueno, nos des tu opinión al respecto. Perfecto, Luis Omar. El Unión de Curtidores no ha muerto, sigue vivo como parte de la ciudad. Sin embargo, un golpe certero parece terminar con un pilar de su historia, el Estadio La Martinica. Los recuerdos de la época dorada de los cuereros aún se escuchan en las tribunas vetustas del inmueble, hoy destinado a ser derribado, primero por lo debilitada de su estructura y después por la intención de los nuevos dueños de construir un centro comercial. Don Antonio Galindo es un auténtico curtidor. Vivió con sufrimiento cómo la pasada semana parte de esa historia, documentos, cuadros, trofeos, fueron literalmente sacados a la calle. Rememora y cuenta cómo fue que la Unión, que Curtidores, comenzó a perderse y a desaparecer del mapa, luego de una historia llena de éxitos en el amateurismo y con una incursión intempestiva en el profesionalismo, el fallecimiento del presidente del equipo, Salvador García Ruiz, en 1985, inició con el declive. El presidente del Club Unión de Curtidores, fundado en 1928, fue quien llegó esa noche al Club La Martinica y rescató todos los trofeos y cuadros que dejaron en la vía pública. Galindo, en su momento, fue jugador, se encargó del equipo en la etapa amateur y ahora se convirtió en el rescatista de una parte de la historia del equipo. Galindo añora las épocas de gloria de los cuereros, voltea al cielo, se aprieta las manos, entonces le da la palabra a otro ícono curtidor, Luis Gerardo Lugo. El eterno arquero salió del Club León en 1968 para tatuarse la franja cuerera en el pecho. Fue pieza clave para el primer ascenso y para calificar a la liguilla del máximo circuito en las temporadas 74-75 y 75-76.
Sus primeros recuerdos de la Martinica vienen con los campeonatos obtenidos por el León en la década de los 50. Cuando era niño, le tocó ver las proezas bajo los tres palos de Antonio La Tota Carvajal, además de Marcos Aurelio. Ahí, supo que ese estadio sería especial para él. Años más tarde, la portería fue su guarida. Ahí vivió ascensos y probó las mieles del máximo circuito. Pero justo cuando él acabó su carrera, la debacle del equipo inició, para 1985. Hoy la Martinica está en el colapso. Desde el año pasado, el Centro Deportivo Unión de Curtidores cedió los derechos del espacio donde se ubica el club y el estadio La Martinica. La propiedad fue vendida a la empresa inmobiliaria Yuxta, de la cual pertenece Holding Bifo, empresa propiedad de José Luis Fox Quesada, hermano del expresidente de México y exgobernador de Guanajuato, Vicente Fox. Es cuestión de días, tal vez unos meses, para que solamente queden trofeos, imágenes, recuerdos de la Casa de Curtidores de La Martinica. Luis Omar Morales, Zona Franca. Fue parte algo de la historia alrededor de La Martinica. Y bueno, pues Luis, sin duda alguna, pues esta situación también llama la atención, ¿no? Cómo pues se ha venido dando todo este contexto en torno a La Martinica. Han sido, pues, en primer lugar, varios años, ¿no? En donde el inmueble, pues, ha sido imposibilitado de utilizarse únicamente para algunos partidos de tercera división con restricciones en la tribuna. Pero que de los últimos dos años para acá ha estado envuelto en esta situación en torno a pues la posibilidad de que sea derrumbada y que incluso se construya un centro comercial. Ahora ya se empieza a aclarar un poco esta situación. Se sabe, como lo comentamos en la pieza, pues que el predio en donde está tanto el estadio como el club deportivo pues fue vendido el año pasado y que ya los nuevos dueños, entre los cuales bueno pues se encuentra una empresa en la cual fue fundada por uno de los hermanos de Vicente Fox Quesada, pues ellos ya comenzaron con esta pues con los planes, con el proyecto para construir, primero para la demolición del estadio y que, bueno, pues sin duda alguna, pues terminaría, ¿no? con este legado de La Martinica que si bien, bueno, pues se podrá contemplar por documentos, fotografías, pues ya no va a estar ahí, ¿no? Ya no estaría ahí La Martinica en tiempo más adelante, ¿no? Así es, Luis Omar, un lugar que, bueno, pues sin duda alguna resulta icónico para la gente de la ciudad de León, para el deporte de la ciudad, porque no es que se vaya a ir una fuente, no es que vayan a cerrar una calle, es justamente un gigante que albergó a los tres equipos profesionales de la ciudad de León, San Sebastián, el Unión de Curtidores y el Club León, una cancha donde el conjunto de León consiguió cuatro de los siete títulos que actualmente tienen el escudo, un lugar donde hay cenizas de históricos jugadores en la cancha del estadio, es decir, el hogar del deporte en la ciudad de León, y será entonces cuando pase el tiempo y se lleven a cabo todos estos desarrollos o comerciales o habitacionales o el fin que vaya a tener este espacio del Estadio La Martinica, cuando simple y sencillamente quede eso en los recuerdos y en las viejas glorias vividas. Es justamente ya cuando empiezan entonces a caer los primeros ladrillos, cuando la gente toma la importancia del lugar, cuando los recuerdos comienzan a surgir y cuando entonces comienzan las manifestaciones. Mucha gente, sin duda alguna, pues resultará paradójico que en el último mes la ciudad de León haya perdido, por así decirlo, pues los dos grandes recintos deportivos, el Estadio León con la propiedad que pasa a manos de Roberto Cermeño y ahora el comienzo de la demolición de este Estadio de La Martinica. Repito, Luis Omar, un lugar donde se ha hecho historia, un lugar que sin duda alguna ha dejado huella y que no es un asunto menor poder ser testigos nosotros de su caída. Será entonces historia a partir de este momento todo lo que suceda con un mítico estadio de La Martinica que sin duda alguna mucha gente va a seguir extrañando. Podemos decir que el fútbol leonés está de capa caída, ¿no? Tanto por su historia, más bien por cómo se trata a la historia del fútbol en la ciudad, entiéndase por el estadio, por el propio equipo de Curtidores, que también pues año con año, incluso en años recientes, en medio de un conflicto por la propiedad, por el nombre, por el logotipo, por los mismos colores, ¿no? Con este equipo que participó hasta
hasta hace unos años en la segunda división, encabezado por Rafael Flores Alcocer, ahora que bueno, forma parte de la directiva del Correcaminos de del Ascenso MX. Y que bueno, pues también por parte del equipo León, bueno, pues la situación del estadio, que como bien lo comentas, el municipio pierde la propiedad, aunque bueno, podrían venir nuevas noticias en algunos próximos días. Y también en el plano deportivo, el equipo pues también está pues con una actualidad bastante oscura, ¿no? El último lugar, la actualidad que le pesa demasiado a Javier Torrente, es decir, el fútbol en general en la ciudad en este momento, tanto su historia como en la actualidad, pues no, pues hay poco que por lo cual sonreír, ¿no? Sí, Luis Omar, sin duda alguna, un momento muy complicado para el fútbol en la ciudad de León, más allá de los temas deportivos que sabemos que, bueno, pues son sin duda alguna la actualidad, también por estos temas históricos y de conflictos legales y de procesos que enfrenta cada uno de las casas de las casas o de los hogares donde se llevó a cabo el fútbol profesional en nuestra ciudad. Curioso que a partir entonces de este momento es cuando empiezan a salir muchas historias y muchas peculiaridades. El historiador local Carlos Márquez nos contaba, por ejemplo, que el Estadio de la Martinica es el único quizá en el mundo que tenía una tribuna dedicada y específica para que estén los niños. Entonces, bueno, es este tipo de historias y este tipo de pasajes los que hacen único el Estadio de la Martinica y sin duda alguna que va a dejar una profunda huella en la gente que logró o que llegó a ir al Estadio de la Martinica, en los que de a poco conocemos la gran historia que se fraguó dentro de sus tribunas y de su cancha. Y entonces pues habrá que pensar, Luis Omar, en que las viejas glorias que vivió el deporte de la ciudad de León, el fútbol para ser más específicos, pues puedan volver pronto, porque sí, el panorama la verdad es que para donde voltees es bastante gris y le da a la gente pues motivos para de alguna forma estar triste y añorando esas viejas glorias, Luis Omar. Sí, también me parece la Martinica de los pocos estadios, o bueno, aunque tenía bastante de que no era utilizado, pues que están como tal muy cerca del centro de la ciudad, ¿no? Sabemos que, bueno, conforme el paso del tiempo, los estadios suelen construirse pues más bien hacia las afueras, ¿no? De las ciudades, bueno, dependiendo de dónde se construyan, ¿no? Y bueno, pues junto con el estadio, aunque relativamente también está en una zona muy céntrica, pues realmente ya son pocos estadios, ¿no? Pocos inmuebles que alberguen un nivel profesional, sobre todo en el fútbol, que se encuentren tan en el centro, ¿no? Sí, sin duda alguna, y fíjate cómo hablamos ya, Luis Omar, tanto bueno, de que son recintos antiguos, de que ya era necesario en algunos casos la demolición, de que se pierden propiedades de estadios municipales, y fíjate cómo tampoco hay en el panorama un lugar, un recinto nuevo en el tema deportivo en la ciudad de León. Hablamos del mismo Domingo Santana de siempre, hablamos del mismo estadio La Martinica de siempre, del mismo estadio León de siempre. Y desafortunadamente en la ciudad de León, pues grandes recintos deportivos para recibir grandes equipos profesionales, pues tampoco es que haya demasiados. Así es que hablamos también de que se especulaba con la demolición de ahí más terreno en justamente en la deportiva del Domingo Santana. Entonces, fíjate, el velódromo. El velódromo, así es. Entonces, pues tristemente hablamos de que hay más piedras que se caen que piedras que llegan a impulsar el deporte local. También será un punto a considerar en algún momento del debate, ¿no? Sí, porque bueno, aunque no se va a demoler, ya no se va a utilizar el velódromo, se hablaba de construir un nuevo espacio para el ciclismo, pero lo cierto es que bueno, pues es también complicado, ¿no? Y realmente, aunque el discurso de la autoridad es que ya hay un proyecto, realmente pues todavía no hay nada palpable con lo cual se pueda hablar de un nuevo recinto para un nuevo espacio, mejor dicho, para el ciclismo de la ciudad, tomando en cuenta que bueno, León tiene a uno de los principales exponentes, ¿no? Del deporte del pedal como Ignacio Prado, y bueno, pues no tienes un espacio en donde practicar. Antes de terminar, Luis, pues nada más para platicar de la actualidad como tal del equipo de León, que bueno, pues como lo comentamos hace unos instantes, ahorita en este parón que por la fecha FIFA, León fue a Estados Unidos y lejos de beneficiarse, pues también de nuevo cuenta todo le da la espalda, ¿no? Al equipo, primero antes del viaje,
se lesiona a Carlos Gullit Peña, aunque pudo tener participación en el segundo partido. El que de plano no jugó en la gira y tampoco va a poder jugarlo en el siguiente partido es el argentino Jorge Pereira. Germán Cano salió lesionado en el último partido contra Chivas. La situación de Diego Novaretti, ¿no? Que bueno, si bien al principio se habló de una agresión, hoy ya comienza a circular la posibilidad de que no sea sancionado por la divulgación de nuevos videos. Pero realmente, pues todo gira en torno, en contra, mejor dicho, del equipo de León. Sí, Luis Omar, el panorama que pensábamos otra vez, que se estaba tocando fondo, fíjate cómo hay distintas aristas por las cuales se sigue yendo hacia abajo. El tema de Novaretti, que me parece a mí, más allá de si hay una agresión o no, si hay una imprudencia del central argentino, que no tenía vela en ese entierro y que va a encargar al árbitro. Tenemos que hablar de la lesión de Germán Cano, donde además se viene la lesión de Jorge Pereira y la ausencia por suspensión de un partido a Mauro Boselli. Tenemos que hablar de que se siguen sumando derrotas en el registro de Javier Torrente, quien en lo que va del 2017 ya tiene 12 entre la Liga, la Copa y los partidos amistosos. Y bueno, Luis Omar, pues así de complicado está el panorama para el conjunto de León, que este fin de semana va a enfrentar a Tigres y que a mí me parece las cosas pueden seguir en caída libre. Al principio del torneo tú nos hacías el comentario y jugabas un poco a la divina diciendo que Torrente no terminaba el torneo. Yo creo que te voy a terminar dando la razón, Luis Omar. Yo no creo que Javier Torrente pueda llegar al término de este torneo tomando las riendas del conjunto de León. Sí, porque estos dos partidos, lejos de darle cierto colchón, pues me parece que terminan por darle ese último empujón a Javier Torrente, o bueno, de los penúltimos empujones, para que, bueno, de una vez por todas la directiva tome la determinación y decida removerlo, ¿no?, del cargo. Lo cierto es que, bueno, pues quedando todavía 7 partidos, tomando en cuenta el partido que tienen pendiente ante los Jaguares de Chiapas, pues León tiene un panorama bastante, bastante oscuro, y hay poco que rescatar, ¿no?, del equipo. Tal vez nada más pues la entrega de jugadores muy, muy contados, pero que pues corriendo pues no se ganan los partidos, ¿no? Entonces, pues la realidad es que León vive esta crisis que me parece que ya ha pasado más allá de únicamente los resultados, ¿no? Es, me parece que también crisis en la institución, que requiere sí o sí una reestructura, no para el final de este torneo, ¿no?, sino que incluso podría adelantarse y desde antes de que termine este torneo ya comenzar los cambios que tanto le urgen al equipo. Sí, que hablamos de un ambiente que está viciado, Luis Omar, o al menos esa es la impresión que da del plantel hacia afuera. No puede el Rifle Andrade, por ejemplo, cobrar un tiro a lo Panenka cuando las cosas están como están. No puede León sumar 6 goles en contra, ninguno como local, en 2 partidos amistosos. Habrá entonces que pensar la directiva de León qué va a pasar. Hoy publica el periodista Paco Vela que ya están sondeando estrategas en el Cono Sur para buscar el reemplazo de Javier Torrente, que en teoría no le estarían renovando el contrato al terminar este torneo. La fórmula ya la conoce el Grupo Pachuca. Recordemos que Gustavo Matosas llegó antes de que terminara un torneo, trabajó desde el palco y conoció justamente al plantel y los entornos, y fue a partir de ahí donde se logra un ascenso. Yo no sé si se tenga que volver a usar esa fórmula. Lo cierto es que no se ve por dónde pueda Javier Torrente presentar argumentos para seguir al frente del conjunto de León, que de seguir así, pues va a terminar el torneo en el último lugar de la tabla general y seguramente con uno de los peores registros históricos en el paso que ha tenido el León por la primera división. Así es. Bueno, pues a ver qué ocurre con el conjunto de los Esmeraldas. Lo cierto es que esta semana será crucial, porque en una de esas, hasta si pues tienen un resultado negativo ante el equipo de Tigres, una derrota, pues podría venir la destitución de Javier Torrente. Sí, porque tampoco es que Javier Torrente se le vean muchas ganas de soltar el timón, de tirar la toalla. No, y él ya lo comentó, ¿no?, que él va a terminar el torneo a menos de que la directiva diga otra cosa. Sí, y el propio Jesús Martínez, que hace unas semanas estaba muy convencido y muy confiado de renovar a Javier Torrente, de que era el hombre indicado. Ahora, bueno, pues la directiva más bien ha tomado su distancia con los medios de comunicación, con la propia opinión pública, y tendrá que venir el tiempo de las valoraciones. Ese rumor de que ya está sondeando el Cono Sur para buscar estrategas,
me parece que nos habla que viene una reestructura a partir de ya muy poco tiempo para este equipo de León de Sonora. Perfecto, Luis, pues te agradecemos mucho el tiempo y bueno, ya platicaremos la siguiente semana, ver qué ocurre, si Javier Torrente sigue al frente del equipo de León o si pues se le dan una semana más, ¿no? Por lo menos. Así es, Luis Omar, vamos a ver qué sucede con el estratega argentino y con la realidad del conjunto de León. Nos va a dar mucho gusto que nos puedan visitar en daleleon.mx y con mucho gusto nos volvemos a escuchar la semana entrante, Luis Omar. Perfecto, Luis, te agradecemos mucho. Buenas tardes, hasta luego. Ahí está Luis Castañeda y bueno, pues de esta manera terminamos este espacio de la mesa de Zona de Juego por este lunes. A nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores de Zona Franca, le agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos, por supuesto, el día de mañana.